Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. Quieres ver el mundo, mira, está debajo de tus pies. En el mismo puente de Cantalojas, a las puertas de la calle San Francisco, he quedado con el tipo más ilustre del barrio. Él se crió aquí, en el número 1 de la calle Zabala, y jugó en la plaza del Dr. Fleming, la de la penicilina, con la estación de Abando al fondo. Esta es la geografía de sus canciones, y muchos de sus personajes todavía pululan por la zona, aunque el barrio ha cambiado mucho. Bilbao es para él como Nueva York para Woody Allen. Una fuente continua de inspiración. Todo el mundo le conoce por aquí, pero nadie le llama Adolfo. Hoy he quedado con Fito. Si no cierras bien los ojos, muchas cosas no se ven. ¡Iñaquito! ¡Fito Cabrales! Oye, qué buen día para andar en moto, cabrón. ¿Qué tal estás? Día. Muy bien. Oye, muy bien. Me alegra mucho que me hayas buscado un huequito. Porque no paras, tío, entre huyendo conmigo de mí, entre la presentación del disco, que te vas enseguida a hacer gira y que vas a ser padre. Y vas a ser padre, pues estoy liado. Bienvenido al barrio. Oye, a tu barrio, sí, señor. Sí, señor. Al barrio donde te criaste. Sí. Oye, y de las tres cosas que te dan miedo, porque lanzar un disco es un poco ser una cosa que de cierto vértigo. Pero bueno, ser padre, y ahí también sí tienes algo de práctica, ¿cómo lo llevas? Bueno, miedo no es la palabra, pero sí, que estoy un poco así tenso, sí, porque se junta todo. Lo que más miedo me da, no sé, nada, lo que más alegría a la niña, eso seguro. Va a ser niña. Seguro, seguro. Y la gira, claro, que sí, también. Oye, si es niña no le puedes llamar Coyote. ¿Por qué? Porque creo que tenías idea, ¿no? Llamarlo no, Coyote. No, es que pienso, sí. Sí, sigo teniendo la idea de Coyote. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque sí es un nombre que vale en para contra, chico chica. Fíjate que ahora estoy haciendo entrevistas y me pregunta la gente, ¿cómo se va a llamar la sí, niña? Sí, y yo, Coyote. Y me miran todos así como, y luego lo hablé, mi mujer lo leí, ¡ah, hijo de puta! Bueno. Es buen nombre. Oye, qué carácter tan vasco el de tu mujer a pesar de ser de fuera. A pesar de ser de Castellón, pero bueno. Bueno, estamos en Bilbao la Vieja. Aquí te criaste tú. Este es tu barrio. Ahí nací yo. ¿En este edificio? ¿Aquí mismo? Ahí nací yo, en el tercero. ¿Cuando se nació en casa? Sí. Ahí. Esta milla no me pilló. Y una vez, fíjate, entonces aquí sacándote fotos. ¿Cómo se lleva esto? Pues hay días que bien y hay días que fatal, pero en general muy bien. Por eso igual vives también un poco alejado de la gran ciudad. Bueno, porque yo nací aquí, luego me fui a vivir fuera y siempre he vivido en pueblos. Entonces me gustan los pueblos. O sea, la ciudad está bien, pero para venir a hacer cosas. Luego ya, eso ya de coger el coche y aparcar, ¿sabes? Ya, es muy, ya. Ya no. ¿Y vienes mucho al barrio o solo para entrevistas? No, a ver a mi aita. ¿Sigue viviendo él aquí? Él sí, ahí, el tercero. Es que los de este barrio les cuesta sacarlos de aquí luego, ¿eh? Es que es así. Y lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado llevar para Guernica, no sé sí qué. Y no hay manera. Que va, me dice, estos son los aldeanos, la hostia. Eso me dijo. Oye, estuvo una temporada y me dijo, aquí, llévamelo otra vez. No se hizo la vida rural de Guernica. Va, ni para Dios, ni para Dios. Oye, cuando tú eras chaval, cuando tú vivías por estas calles y tal, esto era un barrio castizo, esto era un barrio elegante, además. Nada que ver. Bueno, y además era un barrio de vida nocturna, cosa que en Bilbao casi no existe. Ahora ni esto ni nada más. ¡Mira aquí, mira aquí! ¿Quién es? ¿Una exnovia? A ver, a ver. ¡Mira aquí, cariño! ¡Hola, qué hay! ¿Sabes lo que me ha preguntado Iñaki? ¿Quién es? ¿Una exnovia? Digo, pues no, casi, casi. ¿Cómo qué estás, guapo, cariño? Pues voy a correr un poquito. ¿Ahora más? Ahora sí. Voy. ¿Y la tropa? La tropa bien. Sí. La tropa bien. Rock and roll. ¡Ay, ay, ay! Venga, agur. Hasta luego. Hasta luego, cariño. Del humor, ¿eh? Ah, del humor. De la cuadrilla claro, del humor. Claro, claro, sí, claro. Sí, luego sí, nos vamos a pasar por el humor y donde es uso. Lo una vemos. Pérdida importante para Bilbao. Pero bueno, luego hablaremos sí con él. Sí, yo creo que sí. Luego hablamos con él y nos cuenta. Uh-huh. Bueno, si no me equivoco, tu padre regentaba un bar aquí, por aquí. Ahí adelante. Ya no existe, era el 34. El 34, hombre, pero esto era un bar mítico. Eso era, hombre, le puso el nombre a la calle, ¿no? Que era La Palanca. La Palanca, porque pero esto aquí pone calle Cortes, pero todo el mundo lo conoce como La Palanca. Sí, y era un local ambientillo, o sea, era uno de estos cabarets que había dentro con mujeres que fuman, que se decían. Pues así dicho fino, sí. Sí, sí, o sea, un mueble, creo que sí era el nombre exacto. No, el mueble es el donde iban las chicas luego a las habitaciones. Ah, vale. Los puti clubs sí no tienen. Claro, no ahí solo hay chicas. Y luego ya el que hacía su negocio se iba al mueble. Sí. Al mueble. Ahora es una calle muy tranquila. Demasiado. Sí, ha perdido un poquito de encanto. ¿Tú añoras aquel Bilbo canalla que había aquí en esta zona?
¿Tú crees que a día de hoy con el Bilbao del Guggenheim? Es que lo que pasa es que se ha puesto, fíjate, hasta el puente Cantalojas, ¿no? Que era, sí, que era una cosa estrecha. Y ahora, yo tenía un amigo, Josu, que siempre, una vez me dije, me quedé de tierra, estábamos por aquí, y me dice, ¿te has fijado las aceras que hay aquí en Bilbao? Por ahí San Francisco y tal, ¿no? Son estrechas, ¿sabes por qué? Porque no son para pasear, son para ir a trabajar. Y me quedé como, hostia, pues algo de eso hay. O sea, ahora está todo muy bonito para ir a pasear, pero no sucede nada. ¿Tú recuerdas el motivo por el que esta calle se llama La Palanca? No, la verdad que no. Pues te lo voy a decir. Ah, toma por culo, enciclopedia. Te lo voy a... No, es que me he informado. Habría aquí me he informado. Por lo visto, ahí al fondo está el acceso a lo que eran las minas de Melilla. Sí, sí, verdad, sí, sí. Pues por lo visto, hace más de un siglo, los trabajadores apoyaban allí las palancas con las que luego arrancaban el mineral. Esto me ha quedado... Imagínate, de un culto. Como para ir de potes con ellos, ¿no? Sí, con la palanca. Hostia. Y aquellos brazos con un cuello. Qué miedo. Pues no lo sabía, ¿verdad? Sí, sí, pues y se apoyaban además en la plaza donde están las escaleras de acceso a la mina, sí, la plaza de Jesús, en la calle, ¿dónde está la policía? Te saluda, niña, aquí. ¡Hasta luego! La cantera. Eso, joder, claro, ¿cuál va a ser? ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a acercarnos entonces al número 34, que es donde está. Se llama vale. Así, además, ¿no? El local, el 34. Palanca 34. Uh-huh. Vamos a acercarnos. Vale. Muchas gracias, señor Furgonetero. Una chica de las Cortes, ya cansada de vivir, aguantando a este borracho, se ha pirado pa' Madrid. Ya no quiere dar más besos. Fito me cuenta de dónde le viene su vena artística. Su tío tenía una banda Ye Ye en Vitoria que tocaba canciones de los Beatles y su madre cantaba y tocaba el acordeón. Pero cuando nació Manrique, su hermano mayor, lo tuvo que dejar. Con 10 años, Fito se fue a vivir a lo que para él era el Benidorm del Cantábrico. ¿En cuarto de GB qué años tiene? ¿10? 10 aproximadamente. Pues a Laredo. Vaya cambio, ¿no? Pues de aquí a la playa. Hay un cambio. ¿Echabas de menos el barrio cuando vivías en Laredo? Porque en Laredo en invierno... Nada, por eso me acostumbré a estar... O sea, pasar de una ciudad a Laredo, imagínate, en aquellos años sí. Era... Yo justo vivía ahí al final de Laredo, que es el puntal. El puntal, esto, sí. Y ahí vivíamos, a lo mejor había, yo qué sé, pues 30 edificios de 11 plantas y yo solo. Un vecino tenías en otra casa. Claro, claro. Incluso yo me recuerdo que mi primer ampli que compré sí. Era... un 100 vatios, que un amigo francés me lo dejó. Y estaba jodido y no tenía, o sea, no tenía volumen, no, pero siempre a tope. O sea, no podías bajarlo, no sé qué te le pasaba. Y yo ensayaba con él, claro, en casa. Pero menos mal que no, o sea, que no vivía nadie a 2 kilómetros. Pues la gente venía y dice, te estoy oyendo desde que he salido de mi casa. Allí fundaste Urbe, ¿no? El primer grupo, creo que. Bueno, con mi hermano, ¿con sí. ¿Con tu hermano? Sí, bueno, allí con... Como todos los que empezamos. Yeah. No son ni bandas, son... Te juntas en un garaje, no teníamos nada, joder, pues unos chavales... pues mi hermano tocaba la batería, pero en vez, no teníamos batería. Sí. Entonces, a lo mejor teníamos una caja, no sé qué. Y yo recuerdo un expositor de chicles, de esos de hojalata, así recortado para darle... Bueno. Oye, ¿en los estudios qué tal? Porque creo que pasaste por FP. Hiciste cositas varias, ¿no? Varias cositas que no hice nada, porque yo quería ser camarero. ¿Querías ser camarero? Sí, mis padres siempre han tenido bares. Sí. Y a mí me gustaba. O sea, no es que era, oye, voy a coger y. A ver si hago una carrera y luego. No, no, no. O sea, realmente yo estaba deseando tener 18 años para poder trabajar por la noche y todo eso. Y, o sea, yo bajaba del autobús ¿sí? Y en vez de ir a casa iba a un bar. ¿Sabes? A donde estaban mis padres. Con lo cual tengo una... Y todavía me queda una especie como de cariño de hogar. Cuando, ¿sabes? Los bares, porque yo bajaba del autobús y me iba al bar. Que era como tu casa, claro. Claro, no, es que era un poco la casa. Oye, y un chaval de 10 años con... Claro, en un club, en un puticlub, como con las profesionales, como te trataba. ¿Qué, pues no, qué ambiente, joder, Iñaki, ¿no? Que crecer. No venía yo con 10 años de aquí. Bueno, ya, pero bueno, con 15, con 16, cuando venías a visitar a tu padre. No, sí. Yo recuerdo que alguna mañana sí. Mi padre me traía, claro, que estaba al lado, sí. ¿No? A la casa. Y me traía, era pues a la mañana estaba cerrado. Sí. Y él venía a la oficina a hacer cosas, y yo entraba en la palanca que tenía así, la barra a la izquierda, luego bajaba a unos almacenes, y yo me ponía a jugar, bueno, mi hermano y yo nos poníamos a jugar pues con
como si fuera, claro, para nosotros eso, todo lleno de, ¿sabes?, como una discoteca y tal, era como flipante, pero yo jamás pensaba lo que era aquello. Ya, claro. Era donde curraba mi padre, ya está. Uh-huh. Oye, aquí había cada bar, cada club de estos, coño, sí, tenía su propia banda, aquí había vida hasta las tantas de la mañana y era una zona absolutamente bollante de Bilbao. ¿Tú crees que sería posible que Bilbao llegara a tener de nuevo aquellos cabarets que tenía? Saludando al transporte público. Yo creo que no. Bueno, ni Bilbao ni Berlín. Yeah. O sea, yo creo que ha cambiado mucho la cosa. Aquí lo que dices tú, aquí había, no era solamente carnaza. Había, yo todavía tengo en casa, todavía tengo singles de las bandas que venían aquí. De orquestas, vamos. No, uh-huh, no bandas de rock, yeah, pero yeah, de orquestas. Yeah, yeah. Difícil, ¿no? Recuperar aquel ambiente. ¿Y cómo, ha cambiado? ¿Cómo vivisteis en el barrio? Lo conocías muy bien, cuando llegó toda la droga, toda la... En fin, cuando llegaron todos los problemas, porque al final la llegada de la heroína y otras drogas fue lo que acabó con la vida de este barrio, con la vida alegre y disoluta. Pues sí, el momento que las chicas estaban fuera de los bares era diferente. Ya. Te diré que antes pasabas y estaba como más ordenado todo. Cuando ha venido la gente de fuera y ha empezado a traer las chicas, son chavalitas y cosas ya, que es muy... Yo me despedí, o sea, dimití, porque además daba un poco mal rollo, pero no lo sé, ha cambiado por... Como ha cambiado todos los barrios chinos de todas las ciudades, no, uh-huh, solo ha cambiado la palanca, ¿no? Y mira, yo recuerdo que trabajé 3 años y pico aquí en la palanca, sí, y jamás tuve un problema, o sea, jamás, ¿eh?, de broncas, de tal, nada. Y entonces el que era mi jefe se asoció con otro, sí, que sé si traía chicas de fuera y tal. Y lo primero que hizo fue, nos puso 2 tíos de seguridad, 2 armarios, todos los días se pegaban. Y yo, no puede ser, o sea, llevo 3 años aquí y no se ha pegado nunca nadie, pero se conoce que los, o sea, ya cambió todo, ¿sabes? Era como que contratabas a unos tíos y para justificar el sueldo, no sé por qué, pues todos los días había bronca. Yeah. Y ahí, o sea, te dabas cuenta, ¿va a cambiar mi bar? No, ha cambiado toda la calle. Yeah. Toda la calle. Yeah. Bueno, ahora esta es una calle residencial, podríamos decir, porque poco queda de... Eso ha pasado. Bueno, residencial. Sí, residencial. Me da un poco igual la pinza. Queda abierto el Edén, queda abierto el Cañaveral, algún club por ahí, y luego aquí es donde estaba el Garito, el número 34. Es un estudio de fotografía, que era la barra aquí a la izquierda. Sí. Esto estaba totalmente... A ver, espera. Allí había como un reservado, uh-huh, que era para sacar botellas de champán de la marca más cara del mundo. Oye, pero hostia, me cuesta... Ya sabes que el concepto de agua de Bilbao se crió aquí, en esta calle. No, tampoco lo sé. De todas las botellas de champán que se sacaban precisamente aquí, los, sí, cabarets que había por toda esta calle. Es lo que tiene, la alegría es lo que tiene. Que te vienes arriba. Es muy contagiosa. Te vienes arriba. Aunque luego te arrepientas, te vienes arriba. Me perdí en un cruce de palabras. Me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala. Ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 no. Y ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está Mario? Mario está en la cárcel, lo puedo decir, lo diga. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Sí? Sí. Hacía para enero igual. ¿Sale? Igual para enero le dan permiso para que salga. ¡Ay, la mar salada! Sí. Me voy a decir que te yo que te he entrado, güey. ¿Dónde está, sí, Mario? Yo te tengo la foto con él. Madre en mía. Casa, sí. Vale, pues dale un abrazo. Me alegro mucho de verte. Venga, un beso. Y me alegro de la suerte que tienes. Sí, vale. Así que vas muy bien. Lo que me llevará al final serán mis pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre la mano y no el puñal. Sí, nunca lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. Bajando por la calle Hernani nos topamos con el templo pagano de Bilbao la Vieja. La antigua iglesia de la Merced, convento de clausura hasta principios del siglo XX, es ahora Bilbo Rock, sede del Villa de Bilbao, uno de los concursos de rock con más solera del estado y del que Fito guarda especial recuerdo. ¿Tú te quedabas arriba o bajabas también por aquí al casco viejo?
Ay, bajado bastante. A mí bajar es fácil, es que esto cuesta. No, directo. Bilbo Rock fue un cambio importante en este barrio. Una iglesia que se desacralice y se dedica al rock and roll. A nuestra común religión. Aparte que esto va ligado con el concurso Villa de Bilbao. O sea, bueno, que hay un montón de historias y le viene muy bien. El Villa de Bilbao. Os presentasteis, Platero, y tú creo, tengo entendido, al Villa de Bilbao, ¿no? Hijo de puta, ¿eh? Yo sé que os presentasteis, no sé hasta dónde llegó la aventura. Mira, otro día me llamó, mi hijo me llamó, ¿sí? Tiene 17 años y sacó una banda. ¿Sí? Y me dice, nos hemos clasificado para el Villa de Bilbao. Y yo le contesté, pues enhorabuena, porque Platero no nos cogieron. O sea, que tu hijo de 17 años le han cogido para el Villa, cosa que no pasó con el padre. No, nosotros, es que, o sea, sí llegamos a tocar, pero como, no recuerdo qué categoría nos pusieron, yeah. Era... No. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Antonio! ¡Hombre, pues esto es un clásico! ¡Antonio del Chiriboga, hay que saludarle! ¿Qué tal? ¡Yo cobro! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hostia! ¡San Francisco! Cuidado con el coche, la que estamos liando. Paramos los coches para que la gente... ¿Y si te digo que no? ¿Cómo no? Sacamos la foto para que el tráfico pueda discurrir. Saco yo si queréis. Sí, pero espera que arranquen los coches. Admirador tuyo. Yo soy más de tangos, pero... Ya, yo soy admirador tuyo. Disfruto también. Muchas gracias. Buena persona. Y para tocar, pues está un poco mala cosa. Mira, está peor que cuando tú empezaste, por ejemplo, aquellos primeros bolos de Platero en los años 80. Bueno. ¿Está peor para tocar ahora? Mucho peor. Pero antes en Bilbao, por ejemplo, no había salas. Ahora por lo menos hay algunas. Ya, pero había gasteches. Sí, cierto. Claro. Cierto. Es que yo recuerdo con Platero, llama al principio cuando empezamos, claro, no te quiere nadie ni en casa, entonces, pues Gasteche. Pero que era tan fácil como llamar al Gasteche y yo digo, tú, ¿qué? ¿Cuándo tienes libre? Pues tal, o sea, dame el miércoles para mí. Ya. Y no te comía nada, porque no iba ni Dios y tal, pero sí que tenías por lo menos el proyecto de tocar. O sea, cuando una banda está tocando y no tiene proyecto de tocar, pues no tiene mucho futuro. Y eso hoy en día es más complicado. Antes estaba, digamos, el circuito... También era un circuito para... como alternativo. O sea, que tampoco era que vale para todo el mundo. Pero, bueno, para unos chavales que empiezan, hacen una banda, tienen los gasteches o tenían las distribuidoras alternativas de DT, no sé qué. Sí. Estaba Juan Carlos, vamos a comer, ¿no? La Muga, sí. Ahí dejábamos las maquetas. Se sigue dejando, ¿eh? Sí. Discos, casetes, bueno, casetería no. Joder, más antiguo que el hilo negro, casetes. Pero sí que es verdad que todavía se dejan CDs, por ejemplo, y... Sí, y luego pasabas ahí al de tres medios de Juan Carlos, ¿qué te hemos vendido? ¿Tres? Ah, bueno, hostia. Saca algo para olvidar este disgusto, hay que pasarlo. Oye, huyendo conmigo de mí. ¿Tú que no das puntadas sin hilo cuando escribe las letras? Sí. ¿De qué huyes? Es que, vamos, ¿a qué hace referencia? También lo digo a veces, mira, coges cualquier frase de cualquier párrafo, de cualquier letra, la pones en la portada y entonces es como que coge, ¿no? La pones ahí como demasiado. Se subraya sola, sí, claro. Sí, se subraya sola. En la canción sí que le encuentro más significado. Luego, como también me gustan esos juegos de palabras siempre, ¿no? Que en casi todos los discos la gente me dice que piensa que tengo problemas en la cabeza y tienen razón. Pero me gustan esos tipos de aforismos y cosas así. La verdad que cuando lo digo, yo lo digo con el sentido de... Es un enfrentamiento realmente, ¿no? Si huyes de ti mismo es que te estás enfrentando. Pero vamos, que tampoco va más allá, ¿eh? O sea, no me hagas... Pero yo te he oído a ti decir que cuando uno compone, sí. Y más cuando uno ya tiene una edad, nos acercamos precisamente a los 40, no te olvides, sí. Uno lo hace mirando el retrovisor, mirando un poquito todo lo que lleva detrás. Es verdad, eso... Cuando tienes 20 años no tienes nada. Te tienen que suceder cosas, porque si no, no tienes nada. ¿Qué hablas? ¿De la novia de los 12? Me compré un Sancheski, ¿no? Venga, el Insti. Un buen título. Me compré un Sancheski. Joder, no veas cómo estoy. Y en cambio ya con 50 años casi, lo que sea, pues sí, verdad que puedes escribir, ¿no? Sin necesidad de... O sea, podrías escribir 4 discos en una cabaña, porque realmente... No, en la cabeza tienes cosas, ¿no? Que te han sucedido. Y por eso hablo de lo de escribir con el retrovisor. Que mola,
mola, mola también. Oye, hay una canción que se llama Nada de Nada, que tiene trasfondo político. Sí. Hablas un poco de, en fin, la situación que hay, de mangancia generalizada, de corrupción absolutamente extendida, sí, desde la primera y más representativa familia del Estado hasta el último ayuntamiento. A ver, me preocupo por esto, sí, pues como cualquier persona. Lo que pasa es que siempre he tratado de preocuparme yo, pero que no se preocupe mi música, o sea, no reflejarlo en la música, en las canciones. ¿Y esta vez no lo has podido evitar? Y esta vez ha sido así. O sea, tampoco me parecía, o sea, me parecía bien decirlo, porque es demasiado. O sea, te voy a decir que hay veces que puedes saltar y otras veces que es imposible, porque es todos los putos días, porque es verdad que ya es demasiado. Es como iros a tomar por culo todos, ¿sabes? Y o sea, que no lo escribí. Realmente cuando no solo yo no suelo tener ese poder de saber de qué voy a hablar de en las canciones, ¿eh? Porque vas apuntando frases y tal. Nunca escribe, o yo por lo menos, no escribo, voy a hacer una canción a la ría. Y a la ría, no sé qué. No, es mentira. Luego suceden cosas y te lleva una frase, te lleva otra y tal. Hay algunos que parece que vienen con intención de salvarnos de todo esto. Partidos políticos nuevos que aparecen, como Pablo Iglesias. Sí. Que ¿pase más de lo mismo? ¿Tú los ves con un cierto optimismo, esperanza, gente nueva, a ver qué pasa? Mira, yo eso no han mangado porque no han tocado pelo. Que también es prejuzgar, pero bueno. Sí. No, hombre, pero parten de esa ventaja. Claro. Claro, o sea, este sé que es un chorizo y tú lo tienes que demostrar. Bueno, parte de una ventaja. Eso no quiere decir que sea lo mejor, pero en mi caso sí que lo pienso así. También hay algo, o sea, yo ya, el que se dedica a la política, no sé, es como un mundo muy lejano para mí, ¿sabes? Es, al final acaban siendo del partido. Y eso aquí se refleja también en Bilbao, ¿no? O sea, todo el mundo le quería a Iñaki, ¿no? A Azcuna. O sea, sí, a Azcuna. O sea, da igual que si eres del PNV, de o de lo que sea. Y o sea, cuando conoces a las personas, pues puedes simpatizar con ellos o no puedes conocer a Pablo Iglesias. A lo mejor te parece que es un chalao o, ¿sabes? Pero es verdad que al final acaban todos. Espero que esta vez no. ¿El poder corrompe? Hombre, pues se ve que sí, pero yo creo que el poder no. O sea, es que yo cuando veo en tu programa, por ejemplo, ¿no? O en general, la gente siempre habla de su partido, ¿no? Mi partido, porque tal y están. Y eso no puede ser, ¿sabes? Porque es demasiado tirar, o sea, los balones fuera. Ahora les ha dado a todos por ser guays, ¿sabes? Y todos hacen un poco lo de Podemos y salen en la tele, son chavales, roban el corazón, claro, también, sale, llaman, y sale un tipo ahí con un así con una pinta como nosotros, guay. Pero de repente, claro, ya mueve las manos así como todos, hay que tender puentes y tal. Es como, vete a tomar por culo. Es horrible. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas, de lo que me digas, nada de nada. Total, que hubo un momento que decidiste resetearte. Y pasar por taller, le llamaste. Pasar por taller, sí. Y no creo que sea una cosa de, bueno, sí, es común, pero que no solo tiene que ver con el rock. Te quiero decir, las drogas las usamos nosotros, los políticos, el afilador de cuchillos y todos. Sí, es verdad que a lo mejor hay más facilidad. Hay una especie de literatura oscura del rock que mola un montón en el libro. Y luego, en cambio, en la calle, o sea, en la vida mola menos, pero bueno, que no pasa nada, o sea, a veces tienes que ser lo suficientemente... Hay que ser listo para darse cuenta, claro. Sí, bueno, listo, cuando estás jodido, pues te vas y te arreglan eso, como el coche. ¿A ti qué te hizo, qué fue ese clac que te hizo darte cuenta que hacía falta parar, detenerse un poco, reflexionar y hacer, en fin, cambiar de vida? Pues hasta que te pegas la hostia, pues muy, muy o sea, te tienes que pegar una hostia. Te tienes que dar, bueno, varias hostias te tienes que dar, yo creo que al final es, a ver, esto me hace feliz, esto me cambia mejor, o solo me es un peso, ¿no? O sea, me cuesta más vivir con esta historia. Pues bueno, entonces resulta que es mucho más fácil vivir sin ese saco, ¿no? Pero bueno, que es la que están ahí y ya está, ¿no? Y tampoco soy un antidroga, sí. O sea, te decir, es que tiene que ser, cada uno hay tanto. Hasta que dejan de aportarte. Claro, que eso es tan personal como, a ver, esto no me da nada bueno, entonces, ¿para qué hostias te sirve, no? Yeah. Para la gente se droga o bebe o tal, pues para pasarlo bien, pero
cuando es para complicarte la vida, pues ya hay que dejarlo. ¿Y es fácil? Es decir, ¿dejaste atrás ese saco sin mayor problema? Sí, o sea, fácil, uh-huh. se puede dejar, claro que sí, pero también yo soy como un poco privilegiado. Tengo que decir que a lo mejor mi punto de vista, o sea, yo salí de la clínica y me hice 220 conciertos, ¿sabes? O sea, que podía, tenía como el horizonte, lo tenía ocupado. Pero claro, un tipo que a lo mejor tiene problemas, lo que tiene, que no tiene trabajo, no sé qué. O que ha ingresado de la clínica porque lo ha perdido, además. Que a veces sí. El clac muchas veces, ¿no? Los problemas con dinero, pues son menos problemas. Pero claro que se puede dejar. O sea, hay cosas mucho más complicadas en la vida. Mucho más complicadas. La putada es que luego es muy fácil volver. Es la putada. O sea la tentación siempre claro, está ahí. Joder, esa es la putada. Claro, tienes que cambiar hábitos, tienes que tenerlo bien claro. Oye, llevas 25 años en el mundo de la música, un cuarto de siglo. ¿Cómo se consigue llevar tantos años en la música y ser un tipo normal que se saca cada foto con cada uno que se lo pide y no pierde uno la perspectiva de que sigue siendo de un barrio popular? O sea, ¿tú cómo ordenas tu cabeza para que esto no te afecte? Porque te voy a decir una cosa. Yo, que he entrevistado un poco a mucha gente, hay gente con un cuarto de estos años de carrera, con un cuarto de discos vendidos, un cuarto de conciertos hechos, y es insoportable. Bueno, a mí si me vieras en casa algo... Bueno. Yo sé que Marisa... Pues, sí. ¿Te pasa como a Loquillo Cosca? Su mujer le tira... Ahí, ¿eh? Bueno, me llevo bien. Además ella trabaja conmigo, va a la gira y todo. Y la pregunta que me haces, pues no sé cómo... O sea, es que yo creo que eso del rockstar, ¿no? Y todo eso... Es una visión que se tiene de fuera. ¿No tienes vocación de estrella? No, me cae... O sea, que no sé por qué es. Pero que no tengo vocación, o sea, no... Igual ha sido porque ha sido poco a poco. Hombre, eso seguro. Ha sido que... lento llegar hasta claro, arriba. Claro, seguro que hasta sí. Hasta las ventas millonarias, hasta los conciertos multitudinarios. Eso seguro, ¿eh? Que también me lo ha hecho más fácil, ¿no? Porque imagínate que tienes 20 años... Y te llega de golpe. Y sales por la calle y todo el mundo te para y vende discos. ¡Joder! Ahí sí que no hay reseteo, colega. Ahí te fundes. Ahí te fundes, no hay reseteo ni nada. Gorra calada, gafas de cristal ahumado azul, pendientes de aro, largas patillas salidas de la nada. ¿Por qué Fito lleva esas pintas? ¿Qué imagen pretende trasladar? A veces nos empeñamos en buscarle razones a todo, y en este caso no las hay. Fito es tal cual, ni tiene asesor de imagen, ni lo necesita. Mira, ahora que te tengo aquí a mano, ¿por qué siempre las lentes de tus gafas son de colores? Bueno, pues porque son de ver, ¿eh? O sea, tienen ahí... A ver, ¿me puedo probar? ¿Me voy a poner las gafas? Te agarro para que no te caigas. Ah, pues no te creas, debo tener yo la vista también para mirar, ¿eh? Sí. Porque veo bastante bien. Dice, cerca de puta madre. Bueno, pues, fíjate que te estoy viendo Carmina aquí para parar un tren. ¿Qué me ha besado? Okay. Oye, da esto un poquito más de luz, ¿no? Pues a ti te quedan mejor todavía. Ah, ¿porque son azules? Porque me gusta verlo así, azul todo. ¿Me ves? Me ha cambiado. Estoy más feliz. O sea que el colorcito sí, ¿eh? La verdad que hago un montón de cosas en la vida que no sé por qué. Una de ellas es, ¿por qué llevo las gafas azules? No sé. Se conoce que las primeras que me compré, pues las puse azules y me acostumbré, pero no le busques un porqué a todo porque no lo tiene. Ah, o sea que esto es sin más, esto es un... Bueno, me gusta. Un gusto personal. Sí, o sea, como tengo que llevar gafas de sol, digo, de sol, de aumento, para ver, de alguna forma tampoco me... O sea... Pero también quiero que se pueda ver, o sea, los ojos, ¿sabes? Sí. Que no sea marrones o así, que parece que vas esquivando miradas, que en el fondo es así. Y tú las buscas, esquivando miradas, es un bonito título para canción, ¿eh? El puente de la Merced separa el Bilbao de los dos rombos del Bilbao para todos los públicos. Fito, que fue ave nocturna, se queda ahora con la luz del día. Y estamos ahora súper europeos. Ahora salimos un montón a comer pinchos, ¿no? Y a los bares guays de terrazas y tal. Porque como hemos hecho una ciudad que mola, porque hay sitios, tenemos calles peatonales, que yo no le digo es... de broma, digo, a mí también me gusta, ¿eh? Y Guernica también han hecho una zona peatonal y tal, y eso es lo que reclama la gente. Quiere vivir en cualquier edificio de estos, que no haya ruido, si puede bajar con su bicicleta, qué guay, ¿no? Que haya zona verde, que no haya ni bares. Y... Claro, y eso. Y la salsa,
Ya. Yeah. No va. Según, yeah. O te quedas con uno o con el otro. No puede ir. Entonces Bilbao antes era una ciudad horrible, porque es verdad que era fea, y, pero era como... Era como una olla, ¿no? Que sucedía de todo. ¿Tú echas de menos aquel Bilbao gris, pero mucho más vivo, de los 70 y 80? Pues yo no, porque ya tampoco soy un chaval. Pero imagino que hay gente que le vendría bien más actividad, ¿no? Que surgiera más cosas. Ya la suerte entró por mi ventana. Vino una noche, se fue una mañana. Quizás solamente me vino a enseñar. Casi 98.000 euros recaudó Fito en sus dos conciertos a favor del Banco de Alimentos de Vizcaya. Pero no lo recaudó solo. Bares, hoteles, restaurantes de la villa arroparon a Fito y a su equipo proporcionándoles, desde el primer bocata hasta la última cama. Bilbao se volcó. Hasta Juan Crisóstomo puso su teatro. Como un famoso que nadie conoce. Para un músico de aquí, Bilbao, yo creo que es el... Hay sitios más grandes, ¿no? Te puedes ir al Beck o te puedes ir a... Bueno, pero el... El Arriaga, pues es... No sé, yo no soy de Zabala, pero siempre bajaba el caso viejo por aquí. O sea, es una... Y nunca te imaginaste que podrías llegar a tocar en la Arriaga. Pues realmente no, la verdad que no. Y... Pero bueno, yo de resaltar de algo en, ¿sí? De la Arriaga, creo que lo más... Lo que se me quedará para siempre es... El paralelismo que hicimos con el Banco de Alimentos. Sí, porque todo lo recaudado fue para el Banco de Alimentos. Sí, pero la forma de, o sea, la forma de recaudarlo fue realmente espectacular. Porque, a ver, nosotros queríamos que todo el dinero, todo el dinero, que fuera para el Banco de Alimentos. Y entonces eso en un concierto es como muy difícil de hacer, ¿no? Uh-huh. Siempre es la producción, claro, la producción es lo más caro, ¿no? Bueno, nunca puedes 10 euros que han entrado, 10 euros que te doy. Siempre es no, porque tal. Y la única forma era no tener gastos, ¿no? No tener gastos. Y entonces lanzamos esa idea de, a ver, necesitamos la colaboración para que no haya gastos, pues necesitamos que nadie cobre, claro, lo primero. Bueno, todos los que, no solamente los músicos, sino toda la oficina y tal, no cobró nadie. Y lo más, y eso es lo más chulo, ¿no? Porque da la sensación, yo tenía la sensación de estar acogido aquí en Bilbao. Todo era, o sea, toda la gente hizo el esfuerzo para que no tuviéramos gastos, para que todo lo que saliera de ahí fuera íntegro para el Banco de Alimentos. Entonces, eso es lo que yo creo que voy a guardar para el resto de mi vida. Porque imagínate que dices, bueno, el Banco de Alimentos tal, y tú coges, haces un talón, toma. Pero bueno, o sea, que estaría muy bien, o sea, todos poner talones para el Banco de Alimentos. Pero de alguna forma es un acto muy fácil, ¿no? En cambio, que tú vengas a tocar y que para que tú toques necesites el apoyo de una ciudad y la respuesta sea inmediata, o sea, y eso a lo mejor también es un poco más bilbainada, no es una cosa que mola un montón, pero que suele suceder en ciudades así manejables. ¿No? Que haces cualquier cosa de estas y no pasa desapercibido, que a lo mejor en Barcelona pues no puedes llegar a todo el mundo. En cambio, yo tengo la sensación de que, bueno, se llenó la Arriaga, pero tengo la sensación de que todo Bilbao se enteró de ese concierto. No, así sí, fue. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando escuchaste a Patxi López cantar Soldadito Marinero en una reunión de la juventud desde su partido? Y Patxi López cantando Soldadito Marinero. Con mayor o menor fortuna, tampoco somos críticos musicales, ¿no? Vamos a... Ah, no. No, es lo que no sea... hace lo que puede. No, claro. Pues nada, pues es que... tienes... O sea, te da igual, pues muy bien, que cantes Soldadito Marinero. Sea, o sea, ¿tú te imaginas que a veces pudieras tener el control de a quién gusta una canción tuya o... ¿No? Porque habrá de todo, habrá verdaderos hijos de puta cantando Soldadito Marinero, ¿no, Patxi? Habrá verdaderos cabrones cantando una canción de los Stones mientras hacen una burrada. Pero que bueno, ahí no puedes controlar. O debería estar yo en la entrada de la tienda de discos. Y entonces, pidiendo carnet de honorabilidad. No, si alguien veo que va a pillar un disco y no me gusta, no cojas. Nuestro paseo por Bilbao se complica por momentos. Turistas, inmigrantes, paisanos, todos se quieren sacar una foto con Fito. Le felicitan por sus canciones. Le hablan como si fuera de la familia. Nos tomamos un respiro en el bar del Arenal.
Cito, cuando vas de gira, ¿es posible llevar una vida medianamente ordenada? Sí, claro. Es más fácil ir de gira que... ¿Que estar en casa? Bueno, no, que estar en casa, que eso suena muy mal. No, pero que realmente es más fácil ir de gira. Solo tienes que tener voz, nada más. El resto no te preocupa. ¿Sabes? Todos esos pollos que suceden y todos esos problemas reales que suceden, pues a lo mejor pasan a segundo plano simplemente porque no tienes voz o porque tienes fiebre y tienes 15.000 tíos ahí esa noche. No tienes que pensar ni qué hago de comer, ¿no? Porque... Te llevan, ¿no? Sí, porque te llevan de comer, no tienes que pensar más que en el bolo. Está bien en las dos cosas, ¿no? Por un lado... ¿Qué haces cuando... Perdón que te interrumpa, pero ¿qué haces cuando te quedas sin voz? Es que me llamó la atención. O tienes fiebre, efectivamente, y tienes al bec lleno, o tienes un... Bueno, a ver, afortunadamente no es cuando más, pero bueno, siempre, claro que sucede. En una gira larga, imagínate una gira que dura un año, pues está claro que algún concierto vas a estar malo. Pues si no estás muy malo, pues sales a tocar. Y ya está, pues como tú en tu trabajo, si puedes levantarte e ir a trabajar, pues lo haces. En el caso nuestro es lo mismo, si estás malito, pues te curas un poco. Y si no tienes voz, a veces pues, te metes la inyección esta de los cojones y si estás muy mal, claro. Sí. Y si no, pues queda... O sea, esto también lo suspender a lo que quieras, ¿no? Porque hemos salido de casa para tocar, la ilusión... Ya, claro. Y entonces tienes que estar realmente jodido para no poder. ¿Alguna vez has suspendido algún concierto? Yo creo... Sí, alguna vez hemos suspendido. Quizá porque hay una cosa de... que ha llovido un montón o algo pero así. Pero no porque te faltara la voz. Por voz yo creo que debería haber suspendido alguno, pero no lo hice. Pues la ventaja de que la gente se sepa de pe a pa todas las letras de tus canciones. Sí, pero es horrible salir ahí, ojo, es que estás en pelotas, o sea, sin voz es horrible. Oye, ¿en qué momento...? Tengo entendido que Marisa, tu mujer, apareció en un momento importante en tu vida. Y además sí. Para cambiarla de arriba abajo, para bien. Hombre, pues sí. Bueno, pues justo... En el momento que yo me separé de mi antigua pareja de mi ex, que era, claro, con todos los problemas que yo había tenido de drogas, nos embarcamos, salimos de la clínica y nos embarcamos en una super gira, le dije a Bola, vámonos por ahí, venga. Y en ese momento, pues en un vuelo, pues le conocí a Marisa, llevamos ya 10 años juntos. ¿Es fácil convivir con Fito? Es que, y la pregunta es a mí, pues me imagino que a lo mejor en casa sí y en la calle bastante complicado. En casa sí, porque no soy un tipo demasiado... Bueno, yo todo visto desde mi lado, ¿no? Que no soy un tipo muy complicado. Me gusta estar en casa, a mí. Ahora sí. Ahora por fin eres casero. Ahora sí. Pero en la calle es muy complicado que alguien me aguante. O sea, que... Este ritmo de... Ya. Eso no le gusta a nadie. Por las fotos, porque te paran sí. Constantemente. Sí, porque no tienes... O sea, sales a la calle y estás observado todo el rato. No digo porque te paren. Ya. Da igual que te paren o no te paren, pero te están... Te sientes un poco... En el caso mío me da un poco lo mismo, ¿no? Porque es verdad que aparte tú lo ves que es toda gente todo con cariño y tal. Pero es mi profesión. Tengo que decir que, bueno, yo hago discos, grabo discos. Yo me lo busco, pero a veces... tenemos un comportamiento que es humano, es que si yo ahora voy con mi hermano, lo que sea, y viniera alguien, todos irían a por ti, y el que va contigo claro. Está inmediatamente apartado. Excluido, yeah, ¿sabes? Es. Entonces, es fácil vivir conmigo, pues a... Hombre, no soy el más difícil tampoco, cosas normales. Ahora Fito va al gimnasio y corre 10 kilómetros diarios. Sí, más o menos. 10 kilómetros al día. ¿Así estás? Así estoy. Hecho un chaval. ¿Qué tal esa vida de deportista? Bueno, pues es... Es un cambio total. Uh-huh. Y la verdad que funciona siempre. O sea, la verdad que... También es una cosa de edad. O sea, yo quiero sentirme bien. Por muchas razones. No porque no me quiero morir. No es por eso. Es porque quiero estar en mi trabajo lo mejor posible. Ahora voy a ser Aita y no quiero llegar a los 60 hecho... ¿Quieres ser padre, no abuelo? Eso es. Ajá.
sea, por muchas razones. Y la única forma de llegar bien es cuidarte, o sea, físicamente. Para poder trabajar también, para todo. Porque con 20 años no hace falta cuidarse. Porque el cuerpo lo aguanta todo, pero ahora sí. O sea, si quieres rendir con 48 años lo mismo que hace 20, te tienes que cuidar. Tengo entendido que el gimnasio es el único momento en el que no hablas de música. Claro, eso también es una razón fundamental. Para ir, ¿no? O cuando sales a correr, ¿no? Sí, porque es que ahí cada uno, o sea, se puede hablar de lo que sea, pero ahí no hay, fito ni hay nada, ahí es lo que haya pasado en el pueblo, ¿sabes? Lo que haya pasado ahí, lo que haya sucedido, o el fútbol, sobre todo el fútbol, ahí es el Atleti, todo el rato. Pero sí, también me sirve un poco de desconexión. Sí. Conozco un lugar no muy lejos, a unas 3 o 4 cervezas de aquí. Es un buen lugar para caerse muerto. Nada parece más. Nuestra ruta por el Bilbao de Fito tiene una parada obligada. En la calle La Esperanza se encuentran las oficinas del Rock and Roll del Bocho. El Humor Eona, mítico antro de la noche bilbaína, no pasa por su mejor momento y está a punto de echar la persiana. Fito presume de ser amigo de Suso, dueño del Humore y doble de Keith Richards. Hola, Suso. Hola. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Aquí. Bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar con uno de los grandes clásicos de esta ciudad. Pues no sabemos, no sabemos. Un placer, maestro. Lo mismo. Creo que os conocíais ya de sí, antes, ¿no? Sí. Sí, sí. De ayer. Oye, ¿cuándo empieza un poco la relación de Fito con este bar, con el Humor Eona, con este clásico de Bilbao? Por cierto, Suso, ¿cuántos años de Humor Eona? Yo creo que unos 30 o así. ¿30 años? 32, porque o sea, lo abrieron, bueno, a ver, era un bar, una taberna típica de Bilbao y después de las inundaciones lo cogió el Chomín y fue cuando se convirtió en un bar de rock, música... ¿Y típico también de Bilbao? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, a ver, en la época de Chomín el bar ya era muy conocido y vamos... Ya estaba, vamos, un clásico de la noche de Bilbao, sí, sí. Estamos hablando de los 80 más o menos, cuando os podríais conocer, Fito, por ahí. Yo, mira, cuando yo lo conocí a Suso, yo estaba en la mili. Bueno, estaba de permiso. No le conocí allí. Pero vine en permiso y pasaba por la calle esta y escuché, creo que Johnny Winter, o sea, entré y era... Era diferente, tenía una parte arriba. Sí. No, tenía una terracita. Sí, sí, lo que ahora es la bodega era la parte de arriba. Eso, una terracita. Y Suso ya trabajaba aquí. Pasó el tiempo y después yo estuve viviendo en Málaga, no sé qué. Y cuando ya volví otra vez a Bilbao, pues dije, ya sé dónde voy a ir. Dije, pues voy a volver a ver si estaba el tipo ese que era. Que me ponía Johnny Winter. Sí. Aquel tío que se parecía tanto a Keith Richards, que siempre decían, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y que tenía... Es que aquí había muy buen rollo. Era los bares de autor, ¿no? Uh-huh. Tú venías a ver a Suso. O sea, aquí a escuchar canciones. Pero es verdad que no ibas al Humore por el Humore, sino porque estaba Suso. El caso es que volví y ya... Y luego ya pues empezamos a venir un montón de bandas, ¿no? De Bilbao. Que también... eso que no, a lo mejor ni Suso se da cuenta de la oficina que teníamos aquí, porque es verdad que veríamos a ponernos hasta el culo y a no, es verdad, entre todas las sí, cosas. Sí, sí, claro. Prioridades. Y aprovechabas y hacías todo. Prioridades, rock and roll, fiesta y tal. Pero luego es verdad que como nos juntábamos, yo qué sé, pues los Flying Rebollo, los Sedientos, los Plateros, la Secta, no sé quién, los. Bueno, pues las bandas aquí. De alguna forma, pues sacabas información y te decía uno, pues conozco un local en Aranda Duero, yo qué sé, o en Vitoria. Y nos servía, era como... Todas las ciudades han tenido un garito de rock, ¿no? Todas. Este es un local que conoce Fito desde hace muchos años. Yo también he sido cliente y soy cliente habitual de este bar hasta que nos enteramos hace muy poquitas fechas de que tiene condena de cierre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues una vecina compró el piso de arriba y bueno, pues el ruido le molesta. Yo entiendo que la mujer tiene derecho a su descanso, sí, que faltaría más. Pero bueno, nada, estamos esperando a que el ayuntamiento nos comente a ver qué es lo que habría que hacer, que no lo sabemos. Pero a ver, el ayuntamiento que luego
pretende que los turistas pernocten y haya una oferta lúdico-cultural para el turista. Una vez que el turista de congreso sale de Euskalduna y ha comido en alguno de los maravillosos restaurantes de la villa, a casa o al bingo, ¿no? No sí, hay más opción. O al hotel. O al Urraca. Sí, también. Yeah. No sé. Es algo que no entiendo, porque hemos transformado la ciudad, o han transformado la ciudad en muy bonita, muy, muy visitable, pero se queda a medias. Oye, ¿qué te parece, Suso, que una de las canciones del último disco de Fito lleve el nombre de este bar histórico? Es algo muy, muy bonito, muy romántico, muy bonito. Sobre todo porque no tiene letra. Eso te iba a decir, porque es instrumental, porque no duraría, no podría hacerse tan larga la canción como para contar todo lo aquí vivido. O no se puede hacer público. Bueno, así además se rinda suelta la imaginación, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, aquí me he fijado que hay incluso algunas de las mesas, por si no me equivoco, esto es para subir, sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se abre por abajo, sí, y se coloca aquí. Sí, son abatidas. Son las portadas de algunos de los discos históricos de aquí, del amigo. Esta foto tiene mucha historia, ¿eh? Porque aquí estaba, esto es la calle Autonomía. Esto es Autonomía. Y ahí estaba Arte Moto, y que eran los primeros en traer Harleys aquí a Bilbao, y queríamos hacer ese contraste de una Harley y un burro. Y claro, para el burro ya teníamos personaje, era Jacinto. Él lo trajo de Munguía, él era el técnico que venía con nosotros en aquella época en el equipo sonido. Y para la Harley, pues elegimos a Suso. Pero claro, lo de Arte Moto nos dijeron, la Harley se queda aquí. O sea, os dejo sacarla hasta el carril bus. Y así fue. ¿Ni arrancarla os dejaron? ¿Qué va? No, 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 nada. Mira que, o sea, el fondo, qué mierda portada, ¿no? Y cómo... Y, no, no, o sea, pero cómo mola. O sea, realmente es una foto que puede... Es histórica, ¿eh? Bueno, es histórica, ver, para nosotros sí, desde luego, ¿no? Sí, es entrañable, hombre. Para nosotros, ¿no? Es que incluso eso... Lo pasamos, hicimos una risa. Tú que conoces a Fito desde hace muchos años, algo habrá cambiado, ¿no? Porque tenemos la costumbre de verle como el chaval de toda la vida del barrio, pero yo estoy seguro que tú, que le has conocido y le has seguido más de cerca, tienes que decirme, hostia, no, no, en esto ya, aquí, me ha cambiado. Bueno, se me ha vuelto una estrella o algo. Bueno, a ver, estrella, hombre, estrella es. ¿Sí? ¿No? Entonces, a ver, pero cambiar, bueno, que se ha hecho un poco más tranquilo, pero bueno... ¡Ay, me cago en Dios! Mi pobre corazón. Que nosotros también hemos cumplido años, ¿eh? Eso es más tranquilo, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo que es así como personal, yo creo que tampoco ha cambiado sustancialmente, no sé. Recuerdos de noches de rock and roll, de grupos que prácticamente vivían allí. Los Plateros, los Flying, Doctor Deseo, de buenos y viejos amigos. Las paredes del humor le recuerdan a Fito por qué aprendió a tocar la guitarra y por qué es incapaz de imaginarse un futuro lejos de la música. Me cuesta mucho pensar que dejaré la música. Sí que lo pienso, que a lo mejor mi relación con la música puede ser diferente. Y ahora, pues bueno, te puedes... llegar a pensar que quizá, pues ahora voy a ser padre otra vez, ¿no?, de una niña. Pues ahora a lo mejor me gustaría vivirlo de otra forma. Estar más en casa. Sí, vivirlo de otra forma en general todo, ¿no? Dejas de hacer cosas porque estás todo el día por ahí. O porque te conoce la gente un montón y tampoco puedes hacer la misma vida que en esa foto. Pero en lo relacionado a la música, yo no entiendo la vida sin música. No puedo entenderlo. Oye, cuando nació tu hijo mayor, te pilló de gira. Te perdiste su nacimiento. El mayor, sí. ¿Vas a empezar una gira cuando va a nacer tu hija? Esto habrá que tenerlo... Está calculadísimo. Está calculadísimo ya. Sí, sí, sí. Bueno, la teoría. Sí, que otra cosa es... Está muy calculado y por otro lado, pues, está el coche arrancado también. Todo el concierto está arrancado el coche. No debería suceder a la vez. Uh-huh. De momento lo disfrutas. De momento lo disfruto mucho. Tú una gana de empezar la gira que te mueres. Que eso es lo importante. Eso se viene de gira con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, va a ser tu labor? Cuéntame. Cuidarlos. Cuidar a la banda. La de siempre, vamos. Os va a arropar por las noches, que no andéis con malas compañías, todo. Sí, sí, darles mimitos. Vamos. Lo que ha hecho siempre. Una cosa fundamental, porque igual es la última vez que estamos en este bar. Esperemos que el Ayuntamiento de Bilbao eche una mano. ¿Están encendidas las cámaras? No. Yo me quería tomar, pues me la voy a tomar, sí, caliente. Hay que tomarse la última cerveza aquí porque está puesta la última cerveza en el humores.
Suso. Bueno. Ha sido un placer. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte con el ayuntamiento. El humor es un clásico de Bilbao. Bueno, chiquitín. Luego te veo. A cuidarse. Venga. Venga. Dios, Suso. Hasta luego. Dios, Suso. Vamos por ahí. Vámonos. Vamos a donde el otro gran clásico. Y de Oca a Oca, del Humore a otro local clásico del casco. El Muga emergió tras la riada del 83 como epicentro musical de los más inquietos. Ahora combina el rock con los pinchos veganos. En la barra nos espera Juancar, el gurú del Muga. ¡Ah, de la casa! ¡Hola, hombre! ¡Hola, señores! ¿Qué hay? Buenos días. Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¡Dos grandes! ¡Hombre, grandes, grandes! ¡Dos grandes! Bueno, grandes, recogidos. Tú sé que estabas grandes y te nos has quedado... Yo es que me comí al gordo. Bueno, Juancar del Muga. ¿Cuántos años, Juancar del Muga? 30. 30 años siendo uno de los bares de referencia del casco viejo y de lo que a rock and roll se refiere en esta ciudad. Hombre, claro. Y... Bueno, hay más cositas, está el Humore. Sí, del Humore venimos. Estaba, de estar con Suso. O estaba, efectivamente. Estaba el Humore. Ya lo tuyo empieza a ser como el... Serie proteína, no, o sea, ¿no? El último volcano. El último volcano está bien, ¿no? No tengo pelo. Yo ya no tengo pelo. Pero ¿cómo se siente uno después de 30 años de estar detrás de la barra de un bar y tener celebridades por amistades íntimas, como es el caso de Fito? Yo me siento muy orgulloso. Así es que, aparte de aquí, a compañero... Él es un grande, lo que pasa es que se hace de menos. Estás siempre ahí como... Muchas veces que he visto yo entrevistas de Fito y conciertos de Fito, lleva puesta la camiseta de este bar, del Muga. Sí, señor. Pero no es por Juancar, es que es una gran camiseta. Sí, no se daba bien, ¿no? O sea, es de algodón bueno. Está bien. Algo le tienes que dar para que se ponga tu camiseta tan a menudo. ¿Qué le das aquí? Yo creo que es la única limpia que tiene. También. Que también. Siempre al final te pones la que tienes limpia. Da gusto estar con también los amigos. También Porco Bravo. Grupo inmenso, ¿eh? Inmenso, inmenso. Inmenso grupo. Inmenso. Hombre, hay que apoyar a los que están empezando. Sí. Como en su día levantó tu carrera, ahora por lo visto la doy. No, pero es que aquí la Muga siempre ha sido así, ¿no? Maquetas, fanzine, laos, ya todo el mundo veníamos aquí. ¡Juancar, hemos vendido algo! Bueno, los dos grupos que más vendieron, ¿sí? Platero y Sociedad Alcohólica. SSA, claro. O sea, que pasaron de 1000 maquetas, que aquello era impensable en aquella época. Sigue teniendo salida, sí, esto, a pesar, sí, de todo, ¿no? Muy poquito, pero... ¿Sí? Pero bueno, sigues. Y luego te encuentras grupos, La Rubia. Así es. El último Sara. Disco de Rubia. Ay, es Sara, impresionante. Sí, sí. Impresionante. Mira, vale, vamos a sacarlo. Sí, saca el nombre. Vamos a hacer. Ya que es amiga de los tres. Y te lo vas a llevar para escucharlo. Es un regalo que te hacemos entre Emilio. Ah, Emilio también. De Gorostiaga. Sí. Mira cómo volver a casa, ¿eh? Es que nos ha faltado el recorrido... Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta hombre, fue hombre, la hombre, primera hombre. Gorra que le compraste a Emilio. No, no, puedo, no te acordarás. No me acuerdo, pero... Es la primera gorra, sí. Eras el modelo. Sí, ¿eh? Qué gusto tenía yo entonces, sí. ¿Eh? Hay que ver qué tela, ¿eh? Oye, ¿de dónde viene lo de...? Y luego tiene aquí un detallito, que lo hemos hecho muy discreto. ¡Ah, qué! Mira. Rubia, no te caigas. A ver. Es el autógrafo que sueles hacer. Ahí Fito, la carita... Cierto. Dame un abrazo. Sí, luego, no luego, las tortillas. Luego dicen que soy de lágrima fácil. Venga. Vamos, la hostia. Fito, es verdad que siempre te hemos conocido con la gorra. ¿Pero la gorra desde dónde? ¿Cuándo? Porque pues, tú no recuerdas cuando no se la ponía nadie. No, pues mi Aita, que tenía un montón de gorras, yo se las robaba a él. Sí. Aita, un señor elegante. Eso, mi Aita, señor Manrique, pues siempre llevaba gorra inglesa, que ahí es muy típico de Bilbao, llevar la gorra inglesa, que realmente es gorra inglesa. Y al principio, pues le robaba a mi Aita. Mi Aita, cuando acabo de mí hasta los cojones, pues me fui y fui donde Emilio a comprarle gorras. Y hasta tal punto que le compraba un montón, porque cada vez, o sea, cada final de concierto tiraba la gorra. Y él no me decía, o sea, yo iba allí, dame una gorra. Hasta que un día me dijo, fíjate que él, que estaría encantado de vender gorras, pero como es, Emilio es así, es. Él filosofea. Entonces llego un día y le digo, dame una gorra. Y entonces hace ya como, no puedo ya con este. ¿Pero qué haces con la gorra? ¿Qué haces con la gorra? Y yo pues, joder, es que toco ahí con una banda y la tiro y tal, no sé cuándo. Y me dice,
Pero, mira, tú sabes que la gorra tiene que coger la forma de tu cabeza, igual que una chupa de cuero y tal, tiene que... Y tú, cada vez que ya está cogiendo la forma, vas y la tiras. Y me cambió la... O sea, es verdad, y dije, pues tienes razón, qué gilipollas soy. Porque es verdad que las gorras, pues... Claro, van. Claro. Pero que mola, avanzar, porque, o sea, un tipo que vende gorras, te cuenta que no le compres tanta gorra, es que la gorra es algo... O sea, le tiene más amor a la gorra y más... ¿Sabes? Sí. ¿Nombre? Colette Cohen. 324-459. ¿Para qué son los números? Son números de teléfono para hablar con Dios. En el programa líder de los lunes... Charita, ¿cómo lo ves? No hay enemigo pequeño cuando de aguantar se trata. Creo que se me puede dar bien haciendo el deporte que hago. Cuidado, con Sara. Sí, sí, cuidadín. Pues la prueba empieza en 3, 2, 1, ¡ya! El Conquistador del Caribe, episodio 22. Cada uno barajea sus cartas. Este lunes por la noche en ETV2. Sabéis lo que hay en juego, por ejemplo, cuando hay un juego de inmunidad, ¿no? Pies y manos todos arriba. Oye, me extraña que nunca te hayan dicho de sacar gorras fito o algo. A veces no sabes muy bien dónde pasas la frontera, ¿sabes? Porque sí, a ver, camisetas, eso es algo que vende toda la banda. Sí. Tal. No sé, una taza, ¿no? Tal. Pero hay veces que te sugieren cosas y no sabes muy bien dónde está la frontera entre yo vendo... Aunque yo no vendo nada, pero porque yo no... Ahora me dices, ¿qué es lo que tienes en tu merchandising? No tengo ni puta idea. Que lo mío es la música, ¿sabes? Y hay que tener un poco... Por eso digo que a lo mejor si me dijeran para hacer gorras, pues no, porque paso ya hasta Emilio. Vamos a levantar el negocio. Claro, ya está. Bueno, queríamos comer alguna cosita, nos vamos a dejar guiar, a no ser que tengas tú alguna preferencia. La preferencia es que venga Juan Cara a comer con nosotros. Oye, pues está hecho. Después de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad, te dieron a probar... Y ahora viven en urbanizaciones, a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí. ¿Cuántos años hace ya que se disolvió Platero y tú? Joder, no me acuerdo, pero vaya pregunta. ¿Pero cómo acabó aquello? ¿Bien? Sí, hombre, a ver... Porque hay mucha leyenda, o sea, qué mejor momento que este... ¿Para qué? Para aclarar la cosa. ¿Fue de buen rollo? Sí, hombre, imagino que con todas las penas de... que puede haber... A ver... Una banda no desaparece, eso es como los matrimonios, ¿no? Como las relaciones, vamos, que nunca te levantas un miércoles y el jueves desaparece. Pues, oye, son desgastes de cualquier banda. Jamás... Yo me quedo porque, o sea, mira, jamás pensamos los, ¿no? Los amigos que éramos, ¿no? Jesús, Juancho, Iñaki y yo, que íbamos a hacer tantos discos ni tantas giras. Que ibas a llegar tan lejos. Sí, claro que sí, porque no, al principio quedábamos, tocábamos en nuestro garaje y luego hacíamos lo que podíamos, vamos, como todo el mundo. Pero verdad que de alguna forma en los años te va haciendo... existe un desgaste, porque es tu primera banda que tienes con 20 años o lo que sea, y al cabo de un tiempo hay un desgaste ahí como... le prestas menos cariño del que le prestabas. Y por otro lado, tienes inquietudes diferentes. Y creo, yo sinceramente creo que fue el mejor momento para decir adiós, porque
no fue el desgaste del público el que nos separó, ¿no? Sino fue el desgaste nuestro. Con lo cual la banda quedó muy bien, en una posición muy, muy chula. Ahora mismo es recordado, ¿no? Platero y tú, la gente lo recuerda como una banda así. El otro día me decía una banda de culto, ¿sabes? Platero y tú, que eran lo más borracho de tal o lo más... como una banda de culto, como siempre. Digo, eso será Tom Waits, ¿no? Pero, no, pero es verdad, al final, pero, pues como bandas que han marcado una época como Tequila, pues está también Platero y tú. No, no, pero sí, me parece genial, ¿eh? Porque... hombre, yo fui ahí muy feliz, en la primera banda. Todo se lo debo a Platero. Yo era un chaval que no tenía ni puta idea de nada, de nada. Y de repente, Platero y tú nos abrió un camino, nos dio la oportunidad de salir por ahí de gira, de conocer a todos los artistas que conozco. Bueno, de meterte en este mundo del rock. ¿Qué pasa, chavales? ¡Hombre! Mira. Mira, bueno. También hay mucha chapa, ¿qué? Estoy aquí, estoy en plan chapa. ¿Todo polaco? Igualmente. Muy buenas. ¿Qué hacéis? Bueno, este señor es tu auténtica mano derecha, porque fíjate, para cerrar esta entrevista hemos tenido que hablar con polaco. Para quedar en el sitio, con polaco. Menos el menú, que te lo vamos a dejar escoger a ti. No me habéis dejado escoger el menú. Polaco es una persona absolutamente fundamental en tu vida. Hombre, sí, pero antes, o sea, lo primero, amigo. Sí. No, porque tú eres músico también. Sí. Y empezaste a tocar con él. Músico en paro, o sea, ya. Músico en paro, porque no tienes que tener no mucho tiempo, además. Pero tú empezaste a tocar con él. Compartíamos un local. Sí. Tocaban los Flying, ellos tocaban en Platero y ensayábamos en una frutería ahí en Santucho. A Forleco. Lo tengo que decir. Yo en aquella época era más fan de los Flying que de Platero. Ya lo sé. Yo también. Pero te acepto la entrevista. Esto te lo digo ahora al final de la entrevista, ¿eh? Que era muy fan de los Flying, ¿eh? Que además eran GT, por tú, sobre todo. Sí, éramos de Porto. Éramos de Porto. Pues, del pueblo. Pues como éramos colegas, coincidíamos en el Humore, pues acabamos ensayando juntos. Y entonces los ratos, como las dos bandas, teníamos muchos bolos, ellos más. Pero teníamos todos los días ocupados, el domingo quedaba libre, Fito hacía las cosas que no hacía con Platero el domingo. Yo vivía muy cerquita, se dejaron las llaves. Me llamaron polaco, nos había dejado las llaves, como yo era el que más cerca vivía, fui, ya que fui, cogí la batería y estuve tocando con él, bueno, los primeros bolos que hacíamos así por bares, como un divertimento al margen de las bandas, y luego grabamos el primer disco. Sí. Yo grabé, estoy muy orgulloso de grabar el primer disco, y luego ya pilló un batería bueno y me cambió de posición. Te cambió de posición para mejorarte, porque yo creo que este hombre es algo más que un amigo, sí. Es casi familia. Hombre, mira, tú, eso sí que es verdad, muchas veces es tan importante la forma de dirigir la carrera de alguien, y es muy complicado para el músico, porque nosotros no tenemos ni puta idea de nada, de hacer nada que no sea hacer canciones, y siempre lo recordamos, que estábamos en Gorliz, en la playa, y yo le dije, te apuntas y te vienes a encargarte de todo, de manager. Sí, y bueno, vamos a probar, estuvimos 4 horas hablando de cosas y llegamos a una conclusión que necesitábamos un móvil. Y esa fue la primera reunión. Dijimos, necesitamos un móvil. ¿Este será la persona que mejor te conozca después de Marisa, tu chica? Pues seguro, o sea, él me consulta todas las cosas, pero a veces que no tiene ni que consultar. Ya. Venga, señores. ¡Hombre! ¡Hombre, por fin, tío! ¡Adelante! ¡Vaya mesa de clásicos! ¡Estamos juntando! ¡Gracias! Aquí, la pareja de hecho, son pareja de hecho. Lo bueno de todo esto es que no tienes que presentar a nadie. Daddy always smiled, took me by the hand, saying someday you'll understand. ¿Qué es lo más difícil de llevar una carrera como la de Fito? ¿A quién le tienes que decir que no? ¿Por dónde no estás dispuesto a pasar? ¿Qué tipo de, no sé, de programas no estáis dispuesto a atender? ¿Dónde tienes tus líneas rojas? Bueno, las líneas rojas las establecemos entre los dos y un poco en base al sentido común. O sea, el éxito... A mí, fíjate, perdón que te interrumpa, es que me da la sensación que confía en ti ciegamente, en ese sentido. Pero es una responsabilidad muy gorda. Por eso te digo. Que a mí hay... marrón. Sí, hay veces... No, es verdad que hay veces en... Yo no... O sea, hay muchas veces, cada vez menos, porque cada vez lo tenemos más por la mano, y
que hostia, te vas a la cama y dices, a ver, si la estoy cagando yo, pues yo la puedo cagar y mañana pues ponerme a currar aquí, si me da curro Juanca. Pero si yo la cago, es la carrera de Fito la que se va a hacer puñeta. Entonces es una responsabilidad como añadida, y cuando te dan la confianza absoluta, hostia, es mucha presión, ¿no? Porque hostia, muchas veces duda, ¿no? Te llaman, yo me acuerdo una vez, al principio, que nos llamaron para hacer un bolo en el Calderón. En el Calderón, nosotros no habíamos hecho ni las ventas todavía. Sí. Y de repente un lunático nos llamó, quería hacer un vuelo en el Calderón de Fito y amigos, ¿no? Que nos encargamos nosotros de decir que el Calderón, ¿no? Con lo que le llamé a Fito, nosotros, como sabrás, no vendemos conciertos, los hacemos, los autogestionamos. Sí. Y en ese caso nos daban un caché, pues yo creo que eran 30 o 40 millones de pesetas de entonces, que vamos, que era, yo vivía alquiler, tenía un Focus pagando, o sea, no había, o sea, era una cosa inconcebible, no podías llegar a... Entonces le llamaba y decía, ¿qué hacemos? Pues hay que decir que no, lógicamente, nosotros no vendemos bolos. Pero claro, ya no es la pasta, es y si había que haber dicho que sí, y si esto no. Entonces, bueno, al final yo creo que un poco por instinto y por no buscar resultados inmediatos. Lo importante es que nos encanta lo que hacemos, que somos felices haciéndolo y que hay que decir no más veces que sí. Y hay que hacer lo que las canciones requieren hacer o lo que nos apetece hacer. El éxito, que es una palabra muy rimbombante, creo que simplemente es libertad. Cuando vendes muchos tickets, tienes la libertad de poder realmente hacer lo que quieras, quieras. ¿Por qué saca un disco cada 5 años? Porque le salen las pelotas. Y nadie de la discográfica puede decir lo contrario. Claro. O te esperas o te jodes. Así es. ¿Por qué toca este día y no...? ¿Por qué no aceptas mi oferta de...? Pues tenemos la suerte, gracias a que las canciones gustan, de poder hacer lo que quieren. Entonces ahora mismo es maravilloso. Uh-huh. Es muy fácil. Llámale al del Calderón, a ver qué. Oye, ¿qué nos ha sacado exactamente? Esto que son guindillas, ¿no? Guindillas con un. Con una témpura. Que se dice ahora, antes era rebozado, ahora hay que decir una témpura. Oye, Yo ahora daría un vuelco. Bueno. Un giro al programa y hablaría de la cocina de. Vamos a hablar de ello, pero te tengo que preguntar, Fito, por una fecha de la que estoy seguro que no te has olvidado. Adiós. Agosto, fiestas de Bilbao. ¿De qué año? ¿Te acuerdas tú? No, pero... Te lo digo yo. Sé 2004. Sí, de Fiestas de Bilbao, cuando tocamos ahí en... 65.000 personas con todo el ayuntamiento. Alucinante. Entre pues. 60.000 y 65.000 personas. Hombre, fue una de esas noches de que se te quedan para el resto de tu vida. Han pasado 10 años y todavía es un récord que no se ha superado ningún concierto en Fiestas de Bilbao. No hay sitio para hacerlo. Ni sin fiestas. No, no hay sitio para hacerlo, para juntar a 60, 65.000 personas. ¿Cómo Hombre, recuerdas aquello? Pues lo recuerdo, imagínate, porque, hombre, sabíamos que íbamos a... que iba a haber mucha gente, pero tanto ni para Dios, o sea, se desbordó. Y yo lo recuerdo porque, o sea, si ya tocar en tu ciudad siempre te pone un poco más alerta, ¿no? O sea, más nervioso, digamos. Pero es que además grabábamos, era un disco. O sea, es que grabamos la actuación. Y entonces era como... Ya el camino de... El camino que hicimos para llegar hasta allí fue un caos, no podíamos llegar. O sea, todo eso que necesitas estar tranquilo, porque vas a grabar un disco, aparte de las 60.000 personas. Y veíamos esa marea que había allí de gente. Hombre, fue increíble. Yo estuve a lo mejor un año después todavía, cada vez que venía a Bilbao y pasaba por aquella zona, todo el mundo, joder, aquella de cabrón, no sé cuánto, qué Cristo, porque nosotros lo vimos como algo... chulo, ¿no? Muy chulo, pero claro, para otra gente fue la invasión de ¿sabes? O sea, joder, ay, me cago en Dios, la que le haces allí. Y hay alguna foto por ahí que tienen las tours que es... Hicieron desde un edificio los de enfrente, aérea, y la tenemos ampliada porque es... Sí. Hombre, es de esa vez que eso, que se pone todas las coordenadas en el mismo punto y todo el mundo de repente fue al concierto ese. Irrepetible. Uh-huh. Irrepetible. Genial. Nos despedimos de Juáncar y Polaco para encaminarnos hacia la Plaza Nueva. Aprovecho para felicitarle a Fito por el número uno que ha alcanzado Huyendo Conmigo de Mí, en la lista oficial de ventas. Disco de oro en su primera semana, y eso que son tiempos de crisis y pirateo. Oye, Fito, ¿te sientes de alguna manera profeta en tu tierra? Sí,
Sabes lo difícil que eso es, ser hombre, claro, pero yo sí lo siento, o sea, tú fíjate que ambientazo, ¿no? Ahora, cuando, según andamos, o sea, todo el mundo te para, te felicita, me siento como el sobrino de no sé cuánta gente, el hermano de no sé, es algo así. Las señoras a veces me paran y me dicen, ¡ay, qué flaco estás! ¿Sabes? Como mi madre, por ejemplo. Una historia así parecida. Pero sí, no me voy a quejar del cariño que siento cada vez que salgo de casa. Fito, ha sido una maravilla estar contigo un día, porque sabemos que andas muy liado, presentación del disco, futura paternidad, la sí. gira. Te agradezco un montón que nos hayas buscado un hueco. Yo te quiero un montón, Iñaki. Y yo, tío. Es un auténtico placer poder estar con un grande. Muchas gracias. Y de la tierra. Y da un montón de gusto. La verdad, que te vaya tan bien. Yo te veré el domingo. El sábado. El sábado de la noche, sábado, sí. Y para, hombre, me has traído un CD. Y para que no me olvides, que tú eres muy de olvidarme. Sí, porque tú eres más del rockabilly también. Pues, bueno, ya sé, la cabra tira el monte. Que a mí me gusta mucho, ¿eh? Pues te lo dedico, ¿vale? Oye, muchísimas gracias. A ver si me sale, ¿eh? A ver si me sale, porque esto es un poco complicado. Ahí está. Señores, Fitipaldis... huyendo conmigo. No hace falta ni venderlo. Sí, no, no, el amor es puro. El amor es puro. Si no era una venta. Es que me hace mucha ilusión tener una firma de un hombre al que vi, no te lo he dicho todavía durante la entrevista, pero yo te vi en concierto la primera vez. Tendría yo 15 años en fiestas de Irala. De Irala con, claro, con Platero y tal. Estaría Los Rabia y todo, porque era de allí. Y Gris Perla, otra banda. Y Gris Perla y Pedro, el guitarrista Pedro. Sí, señor, sí, señor. Fito, te dejo descansar. Muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Te quiero un montón. Muchas gracias, cariño. Que lo sepas. Cuídate mucho. Voy a seguir aquí. ¡Suerte! Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Aquel niño de la calle Zabala, aquel chaval que se fue a vivir a Laredo en pleno invierno, aquel joven que servía copas en el puticlub de su padre y que montó un grupo para matar el tiempo, aquel loco que se desfasaba con los colegas en el Humore, es hoy una estrella del rock, muy a su pesar, me temo. Pero ¿qué va a hacer si la gente se sabe de memoria sus canciones, si llena hasta la bandera sus conciertos? En la calle le quieren, quizá porque él también es de la calle. Fito es un tipo normal. Y eso, en los tiempos que corren, se agradece. No me salen bien.